trample on snakes. Is it science or is it a cult? This is a fucking invasion. Trample on snakes. Is it science or is it a cult? Could these Saturnalia motherfuckers to talk about the Jews and Saturn? Trample on snakes. Is it science or is it a cult? What a bitch that, Saturn stuff. There's a guy I'm hearing. Trample on snakes. Is it science or is it a cult? We have to make sure that the truth is out. Trample on snakes. Is it science or is it a cult? Are these fuckers that only sit around and talk about the Jews and Saturn aren't doing it. Hi everyone, welcome back to my series on films of 1973. Another request from 99 Filmo. This is a Spanish film called The Spirit of the Beehive, which is considered to be a very important movie in Spanish cinema. This takes place in a really isolated rural town in Spain, where there's a movie theater that only just got the original Frankenstein from the 30s. And there are some parallels in the storyline with that film. Ha visto, ya ve que entiende. Fíjese. Espíritu Santo. Amén. ¿Dónde has escondido las cerillas? En el cajón. Thank you.
se puede ver, solo sale por la noche. Es un fantasma. No, es un espíritu. Como el que dice Doña Lucía. Sí, pero los espíritus no tienen cuerpo. Por eso no se les puede matar. Pero en la película él sí tenía brazos, pies, tenía todo. Eso es cuando se disfraza para salir a la calle. ¿Y si solo sale por las noches, cómo puedes hablar tú con él? Ya te he dicho que es un espíritu. Si eres su amiga, puedes hablar con él cuando quieras. Cierras los ojos y le llamas. Soy Ana. Soy Ana. Ya ni rencor ni desprecio, ya ni temor de mudanza, tan solo sed, una sed de un no sé qué que me mata. Ríos de vida, ¿topáis? Aire, que el aire me falta. ¿Qué ves en el fondo oscuro? ¿Qué ves que tiemblas y callas? No veo, miro cual mira un ciego al sol cara a cara. Yo voy a caer en donde nunca el que cae se levanta. Trample on snakes. Is it science or is it a cult?